El passat 28 d'abril, el govern espanyol va publicar el Real Decret Llei 16/2012 el dia 20, que modifica el reglament comunitari que estableix l'entrada, lliure circulació i residència de ciutadans als estats de la Unió Europea. Perquè un ciutadà europeu pugui residir a l'estat espanyol per més de 3 mesos, ha de testificar que treballi o que tingui suficients ingressos mensuals per no ser càrrega de l'estat. La disposició en el Real Decreto que modifica esta normativa, la normativa comunitària per entendernos, que es el Real Decreto 240/2007, o sea, es una disposición del año 2007, se ha modificado ahora en abril del 2012, aunque la aplicación ha sido en julio del 2012. Hasta ahora, un alemán venía a España, sin más, con su pasaporte y su empadronamiento, iba a la comisaría de policía y le daban un documento, que es una hoja de color verde, que la gente popularmente lo llama NIE, pero bueno, la palabra técnica sería inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Con esa hoja, el alemán ya está, podía vivir en España, residir en España, trabajar en España. No haya más complicación. Otro ejemplo, ese alemán se casa con una colombiana o un español se casa con una colombiana. Esa mujer viene a España, una vez que el matrimonio está registrado en España, si se casa con un español o en Alemania, si se casa con un alemán, esa mujer iba a la oficina de extranjeros y ahí no le daban una hoja, esa hoja de color verde que es la que dan al alemán, al francés, sino que le daban una tarjeta, una residencia que se conoce como tarjeta de familiar de comunitario, porque ya no ponía ninguna condición, simplemente eso, demostrar que eras casado y que el matrimonio estaba registrado. Ese cambio en definitiva es que si hasta ahora el alemán venía aquí y sin más le daban su, digamos, su residencia para entendernos que era esa hoja verde, o la esposa o el esposo extracomunitario le daban también esa tarjeta simplemente demostrando el matrimonio, ahora dicen no. Para que usted tenga derecho a vivir por más de tres, residir por más de tres meses en España, tres meses no hay problema, por más de tres meses en España, tiene que demostrarnos que usted, o en el caso del alemán, o su familiar que es de fuera de la Unión Europea, no va a ser una carga para la asistencia social española. Entonces, ¿qué piden para que ese alemán le den ese NIE, esa inscripción en el registro de extranjeros, o a su esposa colombiana le den la tarjeta? Pues que uno de los dos esté de alta en seguridad social, ya sea como trabajador cuenta ajena, ya sea como trabajador cuenta propia, o sea que sea un autónomo. Si ninguno de los dos está de alta en seguridad social, lo que le piden es demostrar que tiene ingresos económicos suficientes para demostrar que no va a ser una carga para España. Esto da asco y vergüenza lo que está pasando aquí en este país, siendo uno ciudadano, o sea, que tiene derecho, porque uno tiene el pasaporte europeo, parte de Italia, uno no pueda venir, se lo pongan súper difícil, te han buscado las mil y una para no dártelo. Pero nada, ¿qué vamos a hacer? Hay que quitar este maldito gobierno y punto, y está. El problema viene por la maldita crisis que nos afecta a todos. A raíz de la crisis, entonces, claro, el problema que se planteaba es que cualquier persona que reside en España tiene derecho a la asistencia sanitaria gratuita, entonces, el gobierno quizá no de la manera más aceptada y con, bueno, con las precipitaciones de siempre, trata de frenar que cualquier persona de la Unión Europea o familiares de personas de la Unión Europea tengan acceso a la sanidad pública con el gasto que eso implica para España. Ha sido una molestia. La verdad es que ahora mismo un comunitario tiene que aportar básicamente la misma serie de documentos que una persona no comunitaria. Es principalmente el cambio que se ha producido y que indudablemente pues genera muchos problemas, pero desgraciadamente te pongo ejemplos que vivimos cada día en el despacho, pues ciudadano que es español y que quiere que su hijo, que es, yo qué sé, dominicano, por ejemplo, y que tiene 22 años, le den la tarjeta de familiar de comunitario por ser hijo de español. Ese padre español en este momento no está trabajando, no está de alta en seguridad social como trabajador, ni tampoco como empresario, y no percibe ningún tipo de ingreso. Pues la conclusión es que al hijo no le están dando la residencia, con lo cual el hijo se queda en situación irregular en España, pese a tener a su padre con nacionalidad española. Que también, pues, el caso de un alemán, de un italiano, que quiera desplazarse a España a trabajar. Pues si no está de alta en seguridad social, o no acredita sus ingresos, o no tiene, o no está de alta como empresario, no le van a dar esa inscripción en el registro de extranjeros, con la cual luego a su vez sí que podría trabajar. Soy Alexandre, un francés viviendo en Barcelona. Estoy aquí porque yo sigo a mi compañera que estudia y yo busco un trabajo. Y para tener este trabajo yo necesito tener el NIE. Y el problema está que para tener este NIE yo necesito también tener mi contrato de trabajo. Una persona en inglés que quiere venir a España le pide esta documentación. En cuanto a cambio, un español que va a Inglaterra no le piden tanta esta documentación. En todo el tema.
tema, no solo en este que estamos hablando ahora, sino en todo el tema migratorio en general, se regula, se legisla mucho en función de la coyuntura del momento, sin perspectivas a medio plazo ni a corto plazo. Muchas veces se olvida el concepto de personas, ¿no? se miran solamente las cuestiones económicas, que yo entiendo que son importantes, pero no hay que olvidar que detrás de eso siempre hay una persona.